Hola, mi nombre es Jorge Escobar y en este tutorial vamos a aprender cómo habilitar conexiones remotas hacia el servidor de MySQL, el cual tengo montado sobre Windows 10. La versión de MySQL es la 8.0. Eh, el servidor que estoy utilizando está corriendo como una máquina virtual sobre Oracle VirtualBox. Esta es la máquina virtual. Podemos ver que es máquina virtual porque puedo minimizar la ventana y vemos otro escritorio de Windows que es de mi computadora huésped. Esta es la máquina virtual. Y aunque ya tiene la máquina virtual acceso a la red local, ya también deshabilité el firewall previamente. En otro video lo tengo en esta lista de reproducción. Eh, lamentablemente todavía no se puede este, conectar desde otra computadora a las bases de datos de MySQL. El primer paso que tenemos que realizar es agregar el bind address al archivo my.ini de configuración de MySQL Server 8. Eh, la ubicación de este archivo, que es este de aquí, se encuentra por defecto en, en mi caso. En C, dos puntos, diagonal, programdata, diagonal, mysql, diagonal, mysql-server08. Y el archivo en versiones anteriores se llamaba my.cnf, pero de versión 8 en adelante se llama my.ini. Eh, si te ves tentado a poder a, a abrirlo normalmente, me temo que sí se puede abrir en un editor normal, pero requiere permisos de administrador para poder guardarse entonces no se va a poder guardar normal. Para hacer eso eh, voy a abrir este mi editor de textos que en este caso sería Notepad pero como administrador para hacer eso me voy al menú inicio de la máquina virtual y escribo note y veo el bloc de notas o notepad le doy clic derecho, y luego doy clic en ejecutar como administrador. Esto me permite darle a esta versión de Notepad permisos de administrador. Ahora, el archivo se encuentra en la carpeta descrita de aquí arriba. Entonces voy a elegir el texto de la ruta y voy a copiarlo con control C. Regreso a Notepad y voy a dar clic en archivo. Abrir. Y en la ruta o nombre del archivo voy a pegar la ruta que acabo de copiar. Si no se ve el archivo es porque en los tipos de archivo que quiero ver dice documentos de texto. Por eso solamente muestra de texto y como no hay ninguno no se ve el archivo. Doy clic aquí y elijo todos los archivos y ya se ve my.ini. Doy clic en my.ini y luego doy clic en abrir. Y ahora tengo abierto en este editor, este, pues la ver esta versión de Magini, puedo eh, escribir algo y ya puedo guardar los cambios. Aquí puedo dar guardar y ya no me sale el cuadro de diálogo para guardar una copia. Quiere decir que este archivo ya fue modificado por mí. Bueno, eh, la parte que me interesa buscar es, vas a buscar, vas a scrollear aquí, hasta que encuentres un apartado que dice MySQL D. Entonces vamos a buscar, aquí dice MySQL, aquí no es. Aquí está, MySQL D. En este apartado, no vas a ver esta línea que dice Bind Address. Esta línea es nueva y la vas a agregar a este archivo. Yo ya la agregué previamente, pero con que la pongas abajo de este comentario de NextTree, y arriba del comentario skip networking. Skip networking tiene que estar comentado con un símbolo de hashtag. Si no lo tiene, agrégalo. Y esta línea se llama bind address y el valor que va a tener, esto es un signo de igual y el valor que va a tener es 0.0.0.0. Esto quiere decir que este ser, para conectarse a MySQL puedo hacerlo desde cualquier red, desde Internet incluso, ¿no? Una vez que eso está hecho, voy a dar clic en Archivo, Guardar. Voy a cerrar el Notepad. Y ahora tengo que reiniciar el servicio de MySQL para que se apliquen los cambios. Voy a dar clic en el icono de Windows de la máquina virtual y escribiré Servicios. O Services en inglés. Abro la aplicación de servicios. Y en esta aplicación de servicios voy a buscar en esta línea, puedo dar clic en cualquier lado y presionar M de MySQL. Y por aquí busco el servicio de MySQL. Durante la instalación yo lo llamé MySQL80. Se encuentra en ejecución, ese es su estado actual. Pero a mí me interesa que se reinicie para que se apliquen los cambios. Entonces voy a dar clic derecho sobre el servicio y voy a dar clic en reiniciar. Esperamos un momento para que se reinicie el servicio de MySQL 80. Y ahora que ya está en ejecución de nuevo, voy a cerrar el, la aplicación de servicios. Ya no la necesito. Eh, ahora, esa es la primera parte: modificar el archivo my.ini. Ahora necesito crear un usuario que se pueda conectar remotamente a esta base de datos. Y para hacer eso tengo estos comandos. Los voy a agregar en el, la descripción del video, así que los puedes copiar y pegar. Pero básicamente aquí con el comando Create User, estoy creando un usuario llamado Remote, porque se va a conectar remoto. Y el símbolo de, de porcentaje indica... La dirección IP de la que se puede conectar. Esto es el equivalente a un asterisco. Básicamente estoy diciendo: ¿Sabes qué? Crea un usuario llamado Remote que se pueda conectar desde cualquier IP. Entonces no voy a estar limitado. Identificado por la contraseña 1, 2, 3, 4. Después el siguiente comando es este: que dice darle todos los privilegios sobre todas las bases de datos, sobre todas las tablas. A, el usuario que acabo de crear, que está conectándose por cualquier, otro, cualquier otra dirección, con la opción de dar gran. O sea que incluso este usuario remote tendría los mismos poderes que root, incluso más porque root todavía no he no ejecutado, no se puede conectar remotamente. Entonces, voy a probar crear este usuario, pero sospecho que como ya lo creé, ya no me va a dejar este, ejecutar el comando si sí, ya tardó pero no importa aquí en mi historial yo veo que ya ejecuté estos tres comandos se ejecuta la creación del usuario remote se ejecuta eh, por darle los privilegios al usuario que acabo de crear y al final el último comando lo que hace es aplicar los privilegios y el usuario que acabo de crear no flush privileges lo que hace es básicamente es aplicar los cambios que acabo de ejecutar, ¿no? Porque aunque sí se ejecutan, para esta sesión todavía no valen hasta que haga esto, ¿no? Este, este comando sí lo puede ejecutar el último de abajo. ¿Ya ven? Ahí está. Ahora, ya que se hizo eso, yo puedo intentar conectarme en el servidor mismo con ese usuario, pero lo que me interesa es poderme conectar desde internet o desde la red local ahora para hacer esto recordemos que el usuario se llama remote y la contraseña del usuario es 1 2 3 4 voy a cambiarme a otra computadora dentro de mi red local esta computadora no es el servidor ni el físico ni el virtual es un equipo físicamente diferente que se encuentra conectado a la red local entonces con este equipo Voy a dar de alta, ya tengo abierto MySQL Workbench, que es la mismo, el mismo IDE que utilicé para ejecutar los comandos. Pero voy a crear una nueva conexión dando clic en el símbolo de más. Aquí voy a poner la dirección de mi servidor, que en mi caso es 192.168.1.4. Esta dirección IP. La puedes conseguir de tu servidor dentro de Windows. ¿Cómo? Eh, si nos regresamos al servidor. Este es el servidor. Dentro de la máquina virtual vas a ver el icono de red en Windows 10. Das clic en abrir configuración de red e Internet. Y en tu interfaz de red, aquí puedes dar clic en propiedades. Y si scrolleas hacia abajo vas a ver dirección IP versión 4. Y aquí está la dirección IP que es 192.168.1.4. Ok, entonces regresamos a la computadora cliente. Y pues de ahí sacas, ¿no? Entonces ahora tenemos que poner el nuevo usuario que creamos. No va a ser root, se va a llamar este remote. Y en la contraseña damos clic en almacenar en el baúl y ponemos la contraseña que es 1, 2, 3, 4. Ok. Voy a hacer clic en test connection y ya me debería de dar una conexión. Ok, al parecer la prueba fue exitosa y ya puedo conectarme con esta conexión. Ahora lo único que falta es darle nombre a esta conexión. Le voy a poner Windows 10 Remote. Y le voy a dar clic en OK. Ya tengo una conexión. Voy a dar clic. Y al parecer no me dio ningún problema. En videos anteriores veo que aquí creo un esquema nuevo. Lo voy a expandir. Y voy a expandir tablas. Y aquí ya tengo yo una tabla que se llama Nueva Tabla. Si doy clic aquí puedo hacer un select a esta tabla, incluso puedo hacer este nuevos inserts. Doy clic en aplicar y aparentemente ya agregué un nuevo valor desde el remote. Si me cambio al servidor puedo crear un nuevo query aquí y ya puedo ver ese valor que di de alta desde el cliente en otro equipo. Obviamente, ya con esto tú ya tienes el poder de crear tu propio servidor de base de datos con cualquier computadora que pueda correr Oracle Virtual Machine o lo que sería Oracle VM, o puede ser VMware o cualquier otro software de virtualización. Incluso si me puedo regresar aquí. Puedo modificar también datos, ¿no? Que sería, este... Igual, de la misma forma, aplicar, ¿no? Ok, hacemos el update, terminar. Si yo me regreso al servidor y refresco la, la tabla... Okay. Ya puedo ver el valor que acabo de actualizar aquí. Entonces, y eso sería todo. Con esto podemos habilitar conexiones remotas hacia MySQL versión 8. Hospedado en Windows 10 sobre una máquina virtual de Oracle VirtualBox. Así se llama. Ok. Entonces ya espero que esto te sirva. Y ojalá los profesores den instrucciones. Porque como se puede, te puedes dar cuenta que esto no es trivial. ¿No? Entonces, sí, yo sugeriría que cuando pidan tareas, que estimados colegas, bueno, no soy profesor, pero me dedico a base de datos. Este, consideren la dificultad de lo que están pidiendo, porque no creo que sea justo que alguien que está aprendiendo trate de hacer esto solo. no Entonces, seamos guías, somos mayores, ellos son jóvenes, y pues este es mi granito de arena para la comunidad. Buena suerte, muchachos.